Good afternoon, distinguished representatives, friends and colleagues. It is a pleasure to welcome you this afternoon, now not muted, to the 12th International Forum of NGOs in official partnership with UNESCO. We are pleased that this forum is being conducted with simultaneous interpretation in French, English and Spanish, and I hope that you have been able to use the correct language channel on the platform. I'm very pleased to be here at UNESCO headquarters in Paris with Sabina Colombo, the chief of the Unit for Civil Society Partnerships, and I will now hand over to her. Merci Nick, bonjour à tous et à toutes, participants et participantes, et bienvenue au nom de l'UNESCO. Nous allons commencer tout de suite ce forum par la séance d'ouverture que j'ai l'honneur d'introduire. J'ai le plaisir d'annoncer les trois orateurs qui se suivront et qui ont chacun enregistré une allocution pour cette occasion. En premier lieu, M. Xin Chu, directeur général adjoint de l'UNESCO, qui sera suivi par M. Davide Grosso, le président de la Conférence internationale des ONG, Conferencia Internacional de las ONG y último un mensaje del señor Ban Ki-moon, ex secretario general de Naciones Unidas y copresidente del Centro Ban Ki-moon para los ciudadanos del mundo. Sin más dilaciones, le doy la palabra y la pantalla al señor Xin Chu. The chairperson of the International Conference of NGOs. Dear NGO partners, señor presidente de la Conferencia Internacional de ONGs, queridos socios de las ONGs, estimados amigos, estoy muy feliz de estar con ustedes en nombre del director general, la directora general, en la inauguración de esta importante reunión del Foro Internacional de la ONG en colaboración oficial con la UNESCO. Este evento, que se celebra 2 años después del foro anterior, es una oportunidad para reunir de nuevo a la gran familia de la UNESCO tras las interrupciones causadas por la pandemia. Nuestra organización se alegra mucho de que tantos de ustedes estén hoy aquí para reexaminar nuestros compromisos compartidos y nuestras ambiciones comunes. En todos los ámbitos de nuestro mandato, la UNESCO tiene la suerte de poder contar con vuestra determinación de trabajar codo a codo con nosotros, porque ustedes son las manos que pueden transformar tantas cosas en nuestro país. Para usar la maravillosa frase acuñada por Ali Mahdi Nouri, artista de la UNESCO para la... Este foro es una oportunidad para subrayar la gran importancia de su compromiso con la construcción de la ciudadanía global. Este objetivo se encuentra en el corazón de la misión de nuestra organización y sus diversas acciones, así como contribuciones y perspectivas que son cruciales, porque para forjar el entendimiento mutuo, crear las condiciones para un debate abierto y luchar contra el odio, todos debemos actuar. A través de soluciones compartidas basadas en el respeto por, hechas por y para todas las personas, las ONG generan activamente inspiración, iniciativas y proyectos para desarrollar esta ciudadanía mundial. Así, señores y queridos colaboradores, estimados amigos, sobre este tema, como sobre tantos otros, este foro ofrece la oportunidad de recordar la gran variedad de formas que adoptan sus compromisos. También da testimonio de la importancia que la UNESCO concede al trabajo y a las voces de las ONG. A este respecto, quisiera entonces rendir homenaje al papel del Comité de Enlace ONG-UNESCO y en particular a su presidente Davide Grosso, que día a día da testimonio de nuestra convicción de que las ONG son colaboradores relevantes de nuestra organización. La UNESCO está encantada de poder contar con sus conocimientos, su idoneidad, su mirada, su experiencia
que comparte con nosotros de manera cotidiana, pero también en momentos importantes de nuestra organización. Muchos de ustedes tomaron la palabra hace unas semanas en nuestra conferencia general, así como en las demás reuniones que han jalonado este año y que dan testimonio de su participación en nuestros programas y nuestras convenciones. Y nunca ustedes han dejado de responder con nosotros a los retos y a las crisis que afronta este mundo. Ante el cierre de las escuelas, muchas ONG se han unido a nuestra coalición mundial para la educación para actuar junto con nosotros a fin de garantizar la continuidad educativa. Ante el cierre de espacios culturales, asimismo, muchas fueron las ONG que se han unido, que han adherido a nuestra iniciativa Resiliart para poner sobre la mesa la voz de todos los profesionales de la cultura con el fin de encontrar respuestas a esta crisis. Por todas estas movilizaciones, por esta rica y viva cooperación, quisiera expresar nuestra gratitud en mi nombre y en el de la UNESCO. Señoras y señores, estimados socios, queridos amigos, con este foro estamos contribuyendo a dar vida a un multilateralismo abierto al mundo, abierto a la sociedad, abierto a toda la diversidad de los compromisos. Aquí, desde la UNESCO, estamos convencidos de ello y nuestra nueva estrategia a mediano plazo lo confirma. El fortalecimiento de nuestras asociaciones, nuestras colaboraciones, es un elemento esencial para el éxito de nuestra misión, ya que el trabajo conjunto marca una verdadera diferencia. Y espero, a partir de ahora, junto con ustedes, ver cómo la familia de las ONG asociadas a la UNESCO sigue creciendo, sigue ampliándose y reforzando nuestros vínculos. Por lo tanto, espero con gran interés las conclusiones de este foro y les deseo que los debates sean fructíferos. Les doy las gracias a todos. Distinguidos invitados, colegas, amigos, bienvenidos, bienvenida, bienvenidos a todos. Me siento privilegiado de dirigirme a todos ustedes para la inauguración de este 12º Foro de ONGs en asociación oficial con la UNESCO para lograr la ciudadanía mundial. ¿Cómo no sentirse privilegiado al estar rodeado de oradores tan eminentes y diversos? ¿Y cómo no sentirse honrado de contar con el apoyo de la UNESCO, por un lado, y de las ONG, por otro? Si bien solo estamos comenzando este foro, permítanme agradecido que estoy a la UNESCO por el continuo apoyo y a las ONG por su incesante compromiso. Lograr la ciudadanía mundial. Como ustedes saben, la ciudadanía mundial, la ciudadanía global, es un concepto en continua evolución, una mentalidad que apoyan activamente las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. Un proceso que se nutre continuamente de las ONG. Considero a la comunidad mundial de las ONG como una comunidad de ciudadanos mundiales, agentes del cambio. 406 ONG que colaboran oficialmente con la UNESCO, con su mentalidad, su diversidad, son todas agentes de cambio para la ciudadanía mundial. Son una fuerza unificadora más que una fuerza divisoria. Miembros de la raza humana que miran más allá del ámbito limitado de los intereses geográficos o personales y trabajan codo a codo para desarrollar soluciones concretas a los desafíos globales de hoy. Humanos que quieren seguir siendo humanos.
Nosotros, las ONG, experimentamos cada día nuevas estrategias para la economía global, estrategias más inclusivas, más justas y, nuevamente, más. The Sustainable Development Goals and their desarrollo sostenible y sus 100 are one of the world's most meaningful and measurable expressions of global citizenship. Ciudadanía mundial. Sin embargo, sin nuestro compromiso como remain only a set of los ODS siguen siendo solo un conjunto de compromisos nacionales. No cejamos en nuestro empeño de abogar por una cooperación más eficaz y concreta. Aunque el brote ha puesto de manifiesto una vez más lo profundamente interconectados que estamos, el norte mundial, el norte global está pasando por la sur global, el sur mundial está esperando la primera. Los intereses nacionales y económicos siguen prevaleciendo cuando se habla de nuestro planeta. Se están construyendo muros por todas partes en lugar de derribarlos. Debemos reforzar nuestro compromiso con la comunidad mundial, preocuparnos más por ella, entender más nuestro papel como parte de un todo. Y por último, debemos cuidar de la próxima generación de ciudadanos a los que hay que darle la oportunidad de elaborar soluciones a los retos mundiales. Estas son las responsabilidades de cada uno de nosotros como ciudadanos mundiales. La realidad es que si no empezamos a pensar y a trabajar de otra manera, la ciudadanía mundial seguirá siendo solo un maravilloso sueño. El programa de los dos días que es el fruto de una reflexión colectiva, que estoy seguro contribuirá al debate mundial y mostrará ¿por qué la comunidad mundial de ONGs es y será siendo la clave para lograr la ciudadanía mundial y para hacer que ese sueño se convierta en realidad? Les deseo a todos dos días de emocionantes intercambios y espero que haya más debates en profundidad. Gracias. Honorable participants, dear global citizens, it is my great pleasure to welcome you today for the 12th International Forum of NGOs in Honorable participantes, ciudadanos mundiales, un placer para mí de acogerlos para el 12º foro de las ONGs que tienen partenariado oficial con UNESCO. Hoy estoy aquí en mi capacidad como antiguo secretario general de las Naciones Unidas y como copresidente del Centro para la Ciudadanía Mundial de Ban Ki-moon, una organización cuasi internacional basada en Viena, Austria. Para mí es un placer este año el centro, el 12º Foro Internacional de ONG, fue reconocido con la UNESCO oficialmente. A ustedes en mi calidad de secretario general de las Naciones como Unidas y también como UNESCO. Es un centro Ban Ki-moon para los ciudadanos para mí, del mundo, una organización cuasi internacional con sede en Viena, Austria. Este Muchísimas año el centro Ban Ki-moon para los ciudadanos acogida. Del mundo agradeció que el se le concediera el estatus de asociación oficial con la UNESCO. Es un honor para nosotros unirnos a este distinguido grupo de más de 400 ONG. Gracias por la calidad de bienvenida. Promover el liderazgo comprendido con el expresidente de Austria, Heinz Fischer, se centra en fomentar el liderazgo para los objetivos de desarrollo sostenible, así como el Acuerdo de París sobre el clima, con una mentalidad de una reflexión con un enfoque el tema de hoy, de lograr la ciudadanía. Hoy el tema de nuestra reunión es logrando la ciudadanía mundial. El centro tiene varios programas para empoderar a los jóvenes y a las mujeres como líderes importante para mi mundiales. Centro. El centro tiene varios becas, programas estudio, que permiten empoderar y a los formación jóvenes y a las mujeres. Además, abogamos porque los gobiernos becas, y los responsables de la toma de tutorías, decisiones aumenten su compromiso con el desarrollo además sostenible. Además de eso, abogamos desde el principio, con los gobiernos el y centro los que toman decisiones para aumentar también ha colaborado estrechamente con la UNESCO y se ha apoyado el desarrollo sostenible. Su liderazgo, desde el principio, especialmente el centro ha trabajado en con la implementación la del
ODS-4, apoyándose en su liderazgo, sobre todo de calidad, en el ámbito de la cuando se establecieron los ODS en septiembre del año 2015, número 4, estaba claro que para lograr desde que se establecieron en 2014, sería esencial garantizar el acceso a una educación de calidad. Necesario para en el marco del ODS-4, la meta 4.7, la meta 4.7 insta de la objetivo a que se imparta una educación inclusiva y que promueva el desarrollo sostenible. A la implementación de una educación que es inclusiva y que promueve la necesidad de fomentar la ciudadanía mundial y capacitar a todos los alumnos para que participen activamente en nuestros esfuerzos y de empoderar a todos los alumnos para que sean el 16 de diciembre del año pasado. Lograr los objetivos del Centro de Desarrollo Sostenible. Lanzó la misión 4.7 junto con la UNESCO. La red de soluciones para desarrollo sostenible 4.7 junto con por sus siglas la UNESCO y el Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Colombia, y también con el apoyo de las soluciones para el desarrollo y la Academia sostenible Pontificia y el Centro de Desarrollo Ciencias. Sostenible de la Universidad de Colombia. La misión 4.7 y con el apoyo pretende del abogar Vaticano y con misión transformadora y la Academia de Ciencias del Pontificado, la educación para el desarrollo sostenible misión y la educación 4.7 para la ciudadanía mundial. Nos complace colaborar con la UNESCO en esta iniciativa y esperamos la educación continuar sobre con los nuestros esfuerzos de desarrollo sostenible en el y el liderazgo mundial en la educación. Excelencias, con, distinguidos participantes, la oportunidad de trabajar con UNESCO en esta iniciativa actual, los retos y continuar nuestros que nos enfrentamos colectivamente como humanidad. Participantes, mayores que nunca. Mirando lo que está pasando en el mundo por hoy, lo tanto, vemos que los para hacer frente a estos desafíos debemos equiparar son a más los grandes alumnos que de nunca. Todas las edades, por eso, no solo para poder enfrentarlo con tenemos conocimientos, que sino también con las competencias, los valores, alumnos las habilidades de todas edades, necesarias con la, para navegar el conocimiento por y las capacidades, futuro. Valores debemos y habilidades necesarias para poder navegar la ciudadanía en el global. Con el reciente lanzamiento del informe crear los futuros de la educación mundial, de la UNESCO, vamos, se ha infundido una nueva energía a nuestros esfuerzos informe, para implementar el futuro de la educación, el ODS una nueva número 4 ha sido y la educación transformadora. En un esfuerzo para llegar quiero felicitar a la directora general Audrey Astley y a la UNESCO por esta educación publicación histórica que representa un quiero nuevo felicitar contrato a directora, social a la para la educación. A la directora general Audrey Azoulay. No se puede subestimar el papel que desempeñan las ONG como la nuestra en la, que representa en la educación formal social, educación, y en la educación el papel informal. De las ONG, o sea, como las queda nuestras, mucho trabajo ha sido por hacer, tanto en una como en la otra, pero juntos, de la mano, una educación podemos lograr formal un informal y sostenible. Tiene que continuar a les ser deseo lo mejor juntos, para el mano foro, en mano, vamos a poder lo lograr debates, un gracias mundo por su sostenible compromiso e inclusivo. Quiero dar las gracias al foro por sus discusiones para un mejor, y por su sin dejar a nadie compromiso de lado. Hacia un futuro mejor donde nadie se deja atrás. Gracias. Quiero darle las gracias a nuestros invitados. Y a los ponentes, y oficialmente declaro abierto el duodécimo foro internacional de las ONGs en partenariado oficial con la UNESCO. Le voy a dar la palabra al señor Nick Lullen, que está a mi izquierda, que tiene escaño en el comité de enlace de la UNESCO y que ha presidido el comité de pilotaje para este foro. Buenas tardes, distinguidos representantes, amigos y colegas. Es un placer estar aquí para acogerlos al fin para este duodécimo foro internacional de las ONGs que tienen un partenariado oficial con la UNESCO. Como ya lo saben, este foro pasó por un largo periodo de gestación. Se suponía que tenía que tomar lugar durante el mandato precedente del comité. Por desgracia, tuvo que ser pospuesto dos veces y aquí lo tenemos hoy en forma virtual. Yo tuve
el placer de integrar el comité de pilotaje para este foro durante el mandato previo. Y es un honor para mí estar aquí como presidente del comité de pilotaje cuando fue elegido el comité de enlace para el periodo 2020-2022. Quiero utilizar esta oportunidad para dar las gracias a todos a mis colegas que obraron para que esto sea realidad. Entre ellos, a Martín Levy, Marie-Christine Gries, Chantal Grevin, Philippe Bosson, Olga Leca, Melissa Mejía Flores, Thais Quiroz y nuestro copresidenta Vicky Lofka. También quiero darle las gracias a Fátima Lané por su liderazgo durante el mandato precedente. Hemos tenido mucho apoyo de todas las ONGs y quiero dar las gracias a todos por sus contribuciones. Entre los representantes tenemos a Cecilia Barbieri, Joyce Crom del sector de educación de la UNESCO y nuestros colegas estimados en la unidad de las de los partenariados de la sociedad civil, liderados por Sabina Colomba. Sin la ayuda de esta persona no estaríamos aquí hoy. También quiero dar las gracias a nuestro equipo técnico, el OS. Si necesitan alguna ayuda durante esta sesión, pueden pedir la ayuda a los técnicos a través del chat. También quiero dar las gracias a Cecil Hershey y sus intérpretes, quienes van a trabajar con nosotros durante estos días. Este foro ha establecido como objetivo logrando la ciudadanía mundial. Es un reto importante que vamos a tener que enfrentar. Todos conocemos ya la meta 4.7 de la Agenda 2030 y la importancia que tiene el objetivo número 4. Este foro va a analizar los dos temas identificados por la ONGs y el UNESCO cuando organizaron este foro. El primero siendo es encontrar a través de valores comunes el enlace vital que existe entre los seres humanos y la naturaleza. Y número dos, elevar la importancia de trabajar y de vivir juntos de una manera armoniosa y interdependiente. Con este fin, hemos reunido un amplio rango de peritos que nos van a hablar de todas partes del mundo sobre sus ideas y experiencias. Tenemos al señor Ban Ki-moon con nosotros, que es uno de los fervientes partidarios de la idea de una ciudadanía mundial. También vamos a oír las ideas de nuestros representantes de las ONGs. Ya se han llevado a cabo dos encuestas importantes sobre las prioridades de las ONGs en cuanto a la ciudadanía mundial. Hemos invitado a 5 ONGs para que nos presentes sus ideas sobre las buenas prácticas. Después de la sesión, los representantes de la ONG podrán dar sus opiniones. Hemos intentado de organizar muchas sesiones de preguntas, pero como siempre habrán cambios. Si podemos, vamos a dar la palabra a otros representantes de ONGs y otros participantes de manera general. Eso dicho, quiero dar las gracias por estar con nosotros hoy y les voy ahora a presentar a la señora Stefania Gianni, que es directora general adjunto para la educación, y a abrir nuestra primera sesión, que es la ciudadanía mundial, un camino hacia un mundo mejor.